porque ahora que se ha puesto de moda Ramadillan, pues me acuerdo mucho de la vez esa hace ya no sé cuántos ya décadas en que me tuve que hacer, pues, no, conseguí hacerme pasar por armenio en un debate que tuve con un hombre en el Parque del Retiro, ahí donde está el monumento al Ángel Caído. Pues entonces el hombre, claro, iba con una pajarita que identificaba plenamente, como él luego me explicó, con un discípulo de Ortega y Gasset, digamos que seguía el ejemplo del maestro, aunque no le convencía mucho que no existía la sociología. Pero bueno, el caso es que como no me fiaba, bueno, no es que no me fiara, sino es que me da a veces por meter una trola bien metida, se me ocurrió decirle que yo era de origen armenio, o alguna historia de ese estilo, que era, vamos, que era un de la familia principesca armenia exiliada después de la revolución, pues, yo sé. Pero el hombre creo que lo digirió todo, ¿no? Para mi gran sorpresa. Entonces, ahora que Malikian ya se ha hecho famoso en España como el fiel súbdito de su majestad, pues por lo menos hacer el recuerdo de que el primero que se hizo pasar por armenio con bastante éxito fui yo, así que ahora él se puede hacer pasar por español en muy justo término, ¿no? Que al final la justicia siempre te paga. A ver, no, que va, a ver, como que tengo eso de la revista. ¿Qué va? Entonces, la de la revista es justo. A ver. Justo de